Bueno, vamos con otro episodio más de Back Focus. Hoy tenemos a una invitada muy especial por acá, Paola. Chuc, ¿Cómo estás? Uh, muy feliz, contenta, <laughs> disfrutando de la vista. Oye, qué bonita vista tienen por acá. Sí, sí, sí. Eh, cuando cada vez que viene un invitado, de Chulea en la, la sí, vista, la verdad. Yo al principio tomaba muchas fotos del. Del, del, de la vista. Exactamente, pero bueno, te vas acostumbrando también y eso es difícil porque te acostumbras a lo bonito y luego ya no lo aprecias como lo aprecian cuando lo ven. Eso es por cierto. Vez, ¿no? Eso sí es cierto. Pero sí, los volcanes se ven preciosos aquí en las tardes, más ahorita que vienen los cielos de noviembre. Y en los atardeceres, ya me imagino. Sí, se ven muy bonitos. Ah, ¿Al lo bueno. invitan? Te queremos agradecer mucho por estar acá. Eh, la verdad es de que... Fuiste muy amable, fue muy fácil contactarte y, y que aceptaras la invitación y eso siempre se agradece, ¿verdad? Ay, a ustedes, muchas gracias por tomarme en cuenta. Es un día corrido para Uy, ti. Sí, ¿verdad? desde las cinco y media estoy de pie, despierta. Así es más o menos la rutina que, que llevas normalmente. ¿no? Hay días, hay días, no todos los días son así. Por ejemplo, normalmente yo trabajo más en las noches, que es donde pues ocurren los eventos, los shows, pero cuando me toca estar en programación con el canal, sí me toca estar a veces desde las cinco y media o incluso desde un poquito más temprano o a veces que nos vamos de viaje, pero no todos los días son así, así que se disfruta un día así súper ocupado. Muchos, muchos de los artistas, eh, cantantes sobre todo, bueno, eh, que, que tienen también que compaginar su carrera con, con el, el influir un poquito en... En las personas creando contenido, eh, trabajando para algunas marcas. Esta es una forma de, de, de llevar las, las nuevas carreras de cantantes, porque antes pues, no estaban en este desarrollo de las redes sociales. ¿A ti también te ha tocado esto, de compaginar tu carrera junto con, con una persona en redes y que trate de influir en los demás? Totalmente. Fíjate que me ha tocado ahí sí que tener varias etapas en lo que es. Ser cantante, también tener como mi publicidad en, en redes sociales, trabajar con marcas, pero sí, sí creo que tiene que ir de la mano, porque actualmente eh, las redes sociales es como nuestra ventana para todo el mundo, ahí podemos compartirlo todo, ahí podemos eh, publicitar también nuestros propios eventos. Claro. Así que siento que sí tiene que ir de la mano. Sí me ha costado un poco, sobre todo la nueva red social, TikTok. ¿Tenés TikTok? Sí, tengo TikTok. Estoy ¿Y como este arroba soy paola Music. <risa> <risa> Fíjate que, como te digo, es la red social que más me ha costado porque es una red social que que como que desecha muy rápido el contenido. Tienes que estar constantemente, al menos he escuchado yo de los TikTokers más famosos aquí en Guatemala, que ellos suben alrededor de unos 6, 7 o a veces hasta 15 TikToks diarios. Yo con sí. suerte subo uno a la semana. Y es que es difícil porque pues también el, las formas en que se va manejando, al menos dicen, yo no sé si existe... El algoritmo como tal, yo siempre he dicho en... Acá yo también en el tengo mis que, dudas. Que no es, que, que no existe tal algoritmo porque muchos comparten fórmulas y la verdad es que no funciona nada. Pues a veces no. te pasas editando un video un par de horas y lo subís y tiene 30, 40 views. Exacto. Pues es, es muy complicado. Me, a mí en lo personal me gusta más Instagram y lo defiendo todavía. Ay, mucho. a mí también. Yo soy fan de Instagram. Es que al final... Creo que no juega tanto con, con la... No no le quiero llamar suerte, pero sí con esto que le llaman el algoritmo. Siempre le muestra tu contenido mínimo al 5% de tu audiencia. Exacto. Mínimo, y ya depende de qué tipo de contenido subas para atrapar y enganchar a la gente. Exactamente. Ya depende de como de ti, siento yo. Vamos a irnos un poquito al, al principio de, uh. de tu vida. <laughs> Tú eres de acá de Guate, de la capital. Sí, soy de la capital. ¿Y desde pequeña te gustó cantar? Desde pequeñita, fíjate que mi mamá me cuenta, porque pues obviamente yo no me acuerdo. Claro. Hay cositas que recuerdo así como flashazos, pero eh, tengo muy presente yo aprenderme las tablas de multiplicar con el famoso disco de Enrique Llana. Sí ves. Porque a mí no uh -huh. se me quedaban las tablas, pero ni regañándome ni pegándome. O sea, solo con música, como que medio me las aprendí. <risa> <risa> pero hasta el día de hoy, te digo que me preguntan cuál es la tabla y no sé qué, y me acuerdo de la canción. Y sí. la canto en mi mente, y solo así me acuerdo. Entonces creo que desde muy pequeña lo traía ya, ya arraigado, ya liado a mi, a, a mi ser. Y es que mi familia también es muy musical, fíjate. ¿De verdad? Todos cantan, eh, algunos pues tocan el instrumento, la guitarra, y desde muy pequeños nos inculcaron el tema de no tenerle miedo al público. Ellos tenían una tradición que a mi bisabuela, la mamá de mi abuelita, este, en sus cumpleaños le dedicaban una obra de teatro. Mm -hmm. Entonces toda la familia se reunía, todos, todos, todos se reunían a montar una obra de teatro, incluso escrita por ellos a veces, y se la mostraban a ellas. Entonces nos reuníamos todos, nos, desde muy chiquitos nos ponían un papel, aunque fuera llevar la sopa a la mesa, sí, pues, o er, más de algo nos ponían a hacer para ¿Esto que era justamente... la familia de tu, de tu mamá. Sí, sí. Toda, la, toda mi vida siempre ha estado arraigada a la familia de mi mamá del parte de papá no mucho casi no tengo contacto yo con ellos sobre todo después de que falleció ya totalmente perdimos contacto pero con los que siempre he tenido yo ahí sí que sucede que mis mi historias ¿no? sí 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 fíjate <laughs> que cada uno tiene como su familia claro, más cercana claro. y en mi caso es la familia de parte de mamá entonces preparaban estas obras para sí, el el pero para qué el... bonita tradición Eso, si no que había... Sí, es bien bonito. Era algo que, que hacían ellos. Yo no sabía, yo la verdad solo actuaba. <laughs> no sabía para qué lo hacíamos, te soy sincera. Era muy pequeña. Pero sí, sí tengo muy presente que ahí fue donde yo como que empecé a tener un poquito de conecte con el arte. Ya más adelante es que ya empiezo como a, a tener ese como... Ese afán de querer cantar Y que me gustaba, y que lo hacía porque me gustaba No porque yo sabía que lo hacía bien Pues solo cantaba porque me gustaba Hablábamos la, en, en un episodio pasado De precisamente, creo que fue con Napoleón De esto De, de, de que hay, hay Hay un actor mexicano Odín Dupeirón que menciona esto, que, que hay gente que ama algo, pero no lo puede hacer. Por ejemplo, sí. yo pues también me aprendí las tablas cantando. Tú te las aprendiste cantando afinada y yo muy desafinado. Pero también me las aprendí de la misma forma que tú. Este, y que, y que muchas veces este, ese amor que se le tiene al arte te, te llega incluso a cegar o a no, apre, a no prestar oídos cuando te dice si es que alguien te llega a decir. No, mano, no cantes. O tú mismo te escuchas y sabes que no lo haces bien o algo así. Uh -huh. Y que por mucho que ames hacerlo, pues hay, no. Hay sus se da, simplemente no se Pero da. Pero a ti, ¿quién fue la persona que se te acercó y te dijo lo haces bien? Te vamos a apoyar para que, para que te prepares y puedas hacer algo con esto. Fíjate que la persona, bueno, la persona que se me acercó a decirme que sí cantaba bonito es el que actualmente es mi maestro, Miguel Ángel Duarte. Un abrazo a Miguel Ángel, sí, muy buena persona. <laughs> Sí, él fue el que se me acercó por primera vez en un concurso de canto, ya era un concurso y yo ya estaba en la final, era la primera vez que yo concursaba y representaba mi colegio en aquel entonces, <laughs> para, para ganar el primer lugar, ¿verdad? Pero... Había mucha competencia, yo te, te digo, era la primera vez que yo levantaba la mano y decía, yo quiero, yo quiero participar. Pero antes de eso, obviamente sabías que lo hacías bien, porque si no, no te hubieras involucrado. Es que es lo que yo te digo, fíjate, como yo siempre estuve como envuelta en, en, en música, en arte, sí, pues. para mí era normal escuchar, cantar bien a alguien, y entonces yo me escuchaba y yo siento que no, yo no me escuchaba mal, <risa> <risa> y yo me ponía a cantar con mi mamá, con mi abuelita. Y mi tía, mi tía Sara, mi tía Sarita, también nos ponía a cantar en público con mi primo. Cantamos una canción, ay, no me acuerdo de quién es, que canten los niños, que ah, canten sí, pues. los niños. Nos ponía a cantar esa canción con mi primo. Las canciones de High School Musical, nos poníamos a, a bailar, nos aprendíamos los bailes, a cantar. Y toda la vida nos persiguió eso. Y cuando se presenta la oportunidad del concurso, no lo hice con afán de... Ay sí sé cantar sí yo uh -huh. voy a participar sino que yo quería eh, participar porque sí pues. me gustaba hacerlo y ahí fue donde me di cuenta que conforme fui pasando las las etapas de, de casting porque también nos hacían casting yo decía ah sí como que sí se me da <laughs> y sobre ya cuando gané el segundo lugar gané en esa ocasión es el segundo lugar y Miguel Ángel estaba entre el público porque uno de sus alumnos estaba participando conmigo Sí, pues, sí, y él pues. se llevó el primer lugar. <laughs> ¿Cuántos años tenía, recuerdas? Nueve años. Nueve años. Nueve años. Bueno, Miguel Ángel ha preparado a niños, eh, su hija tiene un talento sí. increíble, ¿verdad? Dani. Y, tiene, y tiene muy sí. buen, ojo, bueno, buen oído, no sé cómo se le llama, pero Miguel Ángel es, es creo que tiene, tiene esto. Tiene visión. De, Fíjate que sabe, como que sabe percibir muy bien la esencia de, de un artista. Porque fíjate que yo no sé cómo, cómo se fijó cómo supo que yo iba a tener éxito más adelante, este, pero siempre creyó en mí. Si hay alguien que, que, que me preguntes, y quién quién es el que nunca dejó de creer en ti, él. Sí, estaba viendo que sí lo has mencionado en todo tu recorrido y qué bonito, porque uno algo que debe de, de tener siempre presente es quién te ayudó en tus inicios y quién confió en ti. ¿verdad? Sí, sí, él 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 nunca perdió la fe en mí. Y ahí tenías nueve años. Ahí empezaste a estudiar música. Ahí empecé porque él me ofreció una beca para poder empezar a estudiar. Y yo fui a la academia y yo salí fascinada. Yo no podía creer que pudiera yo estudiar, que existieran academias de música aquí en Guatemala. Yo no sabía, como te digo, sí, yo no es. estaba como involucrada en el mundo artístico hasta que por azares del destino se me puso enfrente y empezó a caminar solito. Y desde ahí, este, pues empecé a, a recibir clases de baile, clases de teatro, canto, obviamente. Sí, pues. Y, y fue donde fui desarrollando un poco más, ya profesionalmente, la, la técnica, ¿verdad? Antes de... Vamos a platicar un poquito de la academia, pero antes de ir a, a, a este proyecto pues le dio un impulso muy grande a tu carrera. Sí. ¿Antes de eso ya eh, te presentabas profesionalmente acá en el país? Sí, ya, ya tenía sí. yo mis shows, ya eh, había participado en dos eh, propuestas musicales, teatro musical, participé con Denis, ahí fue donde nos conocimos también, participamos en Shrek el Musical, en Fantastic Kingdom. Y, y otras puestas en escena que también hicimos con Miguel Ángel Duarte que se llamaba El Tigrillo Valiente. ¿El qué? El Tigrillo Valiente. Él hacía antes este tipo de. producía este tipo de. Contenido. Sí, El Tigrillo Valiente es una, es una obra musical escrita por él. ¿Ah, sí? Ahora Shrek, el musical. Yo ajá. creo que hay un libro por ahí que. Sí, él me dio sí lo tienen sí, No sé por dónde lo tengo ahorita porque como. <laughs> Bueno, pero sí él nos prestó una vez un libro de eso. Sí, fíjate los... que, pues, eso, le, el, el libro es una obra musical y lo llevó a cabo, lo plasmó. Sí, pues. Uh -huh. Mira, yo tan descuidado que no me fijé que él lo había realizado. Sí. Solo me lo prestó un día. Él lo escribió. Él lo escribió. Fue súper talentoso, Miguel Ángel. Entonces ahí empezaste. ¿Y cuándo te llega la oportunidad a ti de, de. de voltear a ver este proyecto? Que ya cuando. Tú fuiste en el 2018 a la academia. Yo fui en el 2018. De la nada salió en redes sociales, que es de ahí donde como que se propagaba toda la publicidad. Eh, sí. Salió el gran casting o la academia está de regreso porque creo que habían pasado como 5 o 6 años de que no se realizaba ninguna edición. Uh -huh. Y como que... Y le dieron un punch así de la, eh, la academia está de regreso y queremos nuevamente a nuestro representante guatemalteco. El casting está tal y tal día, y fíjate que yo no iba a ir. Yo no iba a ir al casting. Habían pasado una serie de cosas que, como que me habían desilusionado muchísimo porque siempre le ha apostado a mi carrera. Siempre eh, ahí sí que. Antes, antes, antes ahorraba <laughs> para poder hacer mis propios sencillos, para poder ahí sí, sí que pagarme un estudio y ahí de todo lo que yo iba ganando, de que cantaba aquí, cantaba y ahí iba ahorrando mis cositas y ya me pagaba yo mi propia produ producción. Entonces, habían unas cosas que no habían salido como yo quería y entonces yo estaba súper desilusionada. Yo ya no quería saber nada de la música y es donde surge lo del casting de la academia. Cuando decís que. Antes era mucho más difícil producirte tu propia música. Sí. Entiendo. Yo no sé si estoy bien en esto, pero conseguir un estudio era caro. Eh, una disquera pues era muy, muy difícil. Uh -huh. eh, Ahora sentís tú que con el avance de la tecnología estos elementos están más, más a la mano y se puede desarrollar de una forma Totalmente. un poquito más sencilla. Sí, yo he llegado a grabar en un cuartito. Un cuarto tal cual, ahí está la cama, aquí está el micrófono, la compu y ahí se hace una canción. Claro. Ahora hoy en día de verdad te metes a clases, te metes a algún taller para poder aprender a usar los programas y, y ya está. Tú, tú solito te puedes este, producir. Obviamente se, también claro, requiere claro. talento, ¿verdad? Sí, Pero... sí, sí, definitivamente, principalmente. Talento para, para poder manejar, manejar. Esos, la, esos, este, esos, esos, esos programas, <laughs> sí, programas. <los> programas. <laughs> ¿cómo se llama? <laughs> ¿Qué tiene que pasar, Paula, para que alguien que ame hacer lo que, lo que hace, valga la redundancia, que ame cantar, que ame presentarse en público, que lo traiga desde niña? Te llegue a afectar tanto como para pensar en, en, no sé, dedicarte a otra cosa o algo así y, y, y desilusionarte, que fue la palabra que utilizaste. Fíjate que yo creo que cuando empiezan a jugar con tus sueños es cuando eh, empieza como a desmoronarse todo, porque entonces te pintan todo de color de rosas y de repente te das cuenta que pues todo era como llamará de tusa uh -huh. como para poder ganar algo él a cambio. Sabes? Te, te topaste con personas que se acercaron sí, y que. Pues fue una, una persona bastó para que yo de verdad dijera no, yo no vuelvo a confiar en ni en mi sombra porque de verdad fue una, una ocasión en la que nos dijo no que te vamos a llevar a Colombia que sí que no sé qué invierte en esto invierte en esto y no sé qué me acuerdo que me hizo nos hizo comprar a mi mamá y a mí porque mi mamá era la que en sí, ese ves. entonces invertía en, en mí porque yo no tenía <laughs> yo no tenía como un trabajo todavía. estable sí tenía tenía diez no veinte años tenía 20. sí 20 años y que sí me, nos, nos hizo comprar una página con 20.000 seguidores... Que nunca llegó... Y página que, de... Página de, de Instagram, de o Instagram. sea, ya con seguidores... Sí, pues. Porque las venden, hay, hay sí, páginas claro. que venden... Ahí me pasaste... El... No, nah. <laughs> no, porque nunca nos la <laughs> dio... Ah, <es> <laughs> no te lo recomiendo... <laughs> la... no, nunca nos la dio... Y entonces, y pagamos... Yo me acuerdo que era pagábamos en dólares... porque sí, claro. Porque era lo que nos estaban pidiendo... Como era internacional... La moneda que se maneja es, es el dólar y así nos hizo un montón de cosas que el viaje, que el apartamento, porque en teoría yo me iba a ir a vivir a Colombia y así nos estuvo como unos tres, cuatro meses eh, que pagando vuelos, que pagando no sé qué y de la nada, pues no que la próxima semana, no que la próxima semana que se pospone el viaje para la próxima semana y hubo un momento en el que yo dije igual mi mamá mmm, esto no esto mmm, ya no sí. pues simplemente no se está dando y y creo que aquí nos estafaron. <laughs> Sin el creo. Sí. Y que hay que tener mucho cuidado. Hay Muchísimo. muchos artistas que sueñan con eso. Y sobre todo cuando es. Eh, en el arte uno pone mucho el corazón. Y, y muchas veces la cabeza te dice por dónde ir. Pero el corazón Ay, sí. te, 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 te lo pintan ciegas. todo tan sí. bonito. Que, que aunque sabes que hay un riesgo bastante grande. Te puedes ir por ese camino si no estás como bien asesorado. O muchas veces. También Exacto. confiando en las personas que se te acercan. Eso, uno, uno de verdad que en esta carrera no se sabe en quién confiar, la verdad. Porque en cualquier momento también te pueden dar la espalda. Pero este creo que también si uno está como muy receptivo, como muy a la defensiva con todo, tampoco se logra llegar a nada. Es que debe de ser muy complicado, ¿eh? sí. porque no sabes en, en qué momento te están diciendo ¿En la verdad. Exacto. Y más cuando te pasan estas cosas, porque Ay, entonces sí. te quedas escéptica de con cualquier miedo. cosa Exacto. buena que te puedan proponer. Ahora solo es de tener como mucha precaución y no irse de un solo con, con un sí, acepto. <laughs> pues, y después de esto, Paola, decidís entrar al a este proyecto. Surge, surge el casting de la academia, tal cual como al mes surgió el casting de la academia y yo súper desilusionada, mis amigos ya estaban haciendo fila en, en el casting y yo todavía en mi cama. <laughs> Entonces, Pero, y que también en este proyecto um, se si han escuchado historias, ya lo he platicado que uno desde lejos no sabe si es cierto, si es mentira, de bloqueos, mm -hmm. de cosas así como que no pueden utilizar sus nombres, sus canciones y, y sí. que... Todo ese sueño que se tiene a, a, al, al ilusionarte con entrar al proyecto... Se te puede ver convertir en una pesadilla cuando no te puedes librar. Al menos te sí. digo, con las historias que se escuchan, yo no afirmo nada acá. <laughs> pero... Y tampoco te quiero comprometer a ti hacerlo. Pero no te causaba algún tipo de, de, de temor este, este asunto. Porque muchas veces cuando sí. tenés una plataforma de este, de este tamaño que que es tal vez el proyecto musical más estable y más grande de Latinoamérica, uh -huh. se podría decir, eh, porque la voz también es fuerte, pero sí. creo que es como que más a las raíces de los pueblos y a, a la academia, no uh -huh. sé si estoy bien en eso, pero también no, no, te, no te generaba así como que duda de decir, eh, ¿será que conviene entrar y, y estar con este proyecto? Fíjate que no. Cuando fui a hacer el casting no me puse a pensar en eso. <laughs> no, me, no me puse a pensar en, o sea, ¿será que me voy? O sea, yo dije, no, no voy a irme. O sea, Ajá. había tanta gente que yo dije, es imposible que me escojan entre tanta gente. Entonces ni siquiera pasaba por mi cabeza, ¿será que firmo contrato? ¿Será que no firmo contrato? Porque yo sí, estaba sí, segura sí, de que no iba, no iba a pasar. Cuando ya me dicen que yo soy la representante de, de Guatemala, sí entro el temor. De decir bueno y cómo va a ser mi contrato porque como tú dices uno escucha historias y claro y obviamente yo soy refán de los exacadémicos. por eso es que yo conocí a la academia porque yo sigo la academia desde fabio las rodas o sea sí es, sí es un tema que, que que uno como como ahí sí que como guatemalteco como cantante chapín aspira en algún momento y lo ve como una oportunidad grande porque eso es lo que es es una claro. oportunidad que te abre la puerta en en México, en, ay, en un montón de lugares. Ahora, ahora ya un poco más am ampliado, ¿verdad? Que ya llegas hasta Honduras, Chile, Ecuador, ahora que también ya se unió a, a, esta, a esta lista de países que forman parte de la sí, academia. Pero... Entonces creo que sí, uno lo ve como una gran oportunidad. Entonces, en el momento como que uno dice, sí, tengo miedo, pero démosle, porque sé que... Pues determinar el contrato tiene. <risa> <risa> Los firman por 10 años, ¿no? Sí, el mío, mi contrato está firma, es de 5 años y otros 5 años renovables si la televisora así lo decide. Sí, pues. Ajá. Sí, es una decisión difícil, aunque sigue siendo una gran oportunidad, es una gran oportunidad, Totalmente. Que, que es como un, como un booster, como, como un empujón para... Sí encontrar que te vean, ¿va? Porque ese es el, el, el principal punto, lo hablábamos, lo hablábamos con Nelson, que sí. le decía yo, es que para alcanzar el nivel de atención que has alcanzado ahorita, para en una carrera normal pasan años, Ay, pues. sí. pasan sí. años y muchas veces no lo logras, pero es captar la atención, que volteen a ver, que, que te escuchen, que aprecien tu talento, pero eso al final es el principio es la base de, de lo que tenés que... De lo que se tiene que trabajar de, de aquí en adelante, digamos, desde que uno sale... En la academia nos dicen, la verdadera competencia no es aquí, es allá afuera. O sea, porque después de los tres meses que uno está encerrado, eh, dice, ay, aquí ya lo logré, ya soy súper estrella. No, o sea, de verdad que eso es, que es como un tiempo de unos, un año quizás, un año así vigente, así fuerte, fuerte, fuerte. Ya después, si tú no te mantuviste vigente en todo ese año y lo que sigue, desapareces. O sea, de verdad, la gente ahora, hoy en día, es muy. es de consumir productos muy rápido. Claro. Entonces, si dejas de estar presente en la mente de tus seguidores, pues obviamente te van a olvidar. Y de repente, como en estos casos, ¿verdad?, que anualmente hay un nuevo representante. Pues obviamente empiezan como a como que pasan de moda, claro, ¿sabes? Claro. Y así es con todo, así es con todo. Pero por ejemplo, tú mencionaste algo, sentiste que ya lo había ya lo habías logrado. Hay, hay etapas de nuestra vida donde uno siente eso, incluso sí. de fuera del, de, del arte, donde encontrás un trabajo y sentís ya ya lo logré, Realizado, exactamente. Sí. Uh -huh. Y no, como no sabes cómo, cómo va a ir la vida después, ¿verdad? Pero sí. no me quiero imaginar qué sentiste al ganarlo. Porque una cosa es participar, ¿verdad? Uh -huh. Y que ya está bien, ya es un triunfo. Sí. Pero ganarlo cuando tú saliste, por eso te decía que lo vamos, porque tú tienes mil historias que contar, me imagino, fuera de la academia y eso es lo que queremos conocer. Pero cuando ya saliste del proyecto ganándolo, ¿Tú pensaste, ya lo logré, eh, ya eh, logré establecer una carrera sí. y voy a poder dejar de pasar así que las penas que pasamos a diario todos en este, en este país donde hay que salir a trabajar todos los días para, para tratar de sostenerte y vivir Exacto. día a día muchas veces? Fíjate que sí, sobre todo porque yo salí firmada con una disquera de Toya Internacional, Warner Music, y yo decía, ¿qué artista? de Guatemala. A sus 21 años firma contrato con un con un, con una disquera Mayor, o sea, sí, una disquera que de verdad tiene artistas como Pablo Alborán, como Jesse Joy, o sea, y me decían, y mi manager era el mismo manager de Pablo Alborán y de Jesse Joy. Y entonces yo dije, ya, ya estoy, o sea, ya estoy en la lista de los grandes. Pero qué, el contrato es otra cosa. El contrato con disquera es un dolor de cabeza. ¿Grabaste con ellos? Una canción. una canción. Una canción. Y era por varios discos. El contrato original. Era un álbum y un video. Ah, oh, sí, pues. Y una canción. Pero el álbum, digamos, no nos habían dicho que iba a ser de todas las canciones que habíamos cantado en la academia. O sea. <laughs> Nosotros cuando llegamos, antes teníamos nuestro estudio en Estacato, en el segundo nivel de Estacato. Sí. Cuando llegamos ahí, eh, de hecho tengo una foto, una foto que. Johnny. Ah, Johnny. <laughs> Saludo a Johnny, Johnny Ralda. <laughs> Un abrazo, man. Eh, yo le pedí que me la firmaras porque para nosotros era así: llegaban clientes y nos decían, uh -huh. ¿y abajo qué hay? Este, Una academia de Miguel Ángel uh -huh. Duarte. ¡Ay! ¿Academia de qué? ¿De canto? Sí. Eh, ¿Paola? ¿se, ¿La conoces? Sí. Que la, y toda la... Y la <laughs> gente se... Sí se identificaba mucho contigo. Sí te conocían todos los ah. que llegaban ahí. Y nosotros hacíamos mucha referencia a que tú estudiabas en... Sí. En la academia. Sí. En la Academia Cabal. Y tengo esa foto por ahí, te digo, porque cuando nos mudamos para acá, pues ahí está en, en cajas y todo esto, pero teníamos ah. una foto tuya firmada. Eh, recuerdo Un... un un día en la academia donde llegó Miguel Ángel con una bandera de Guatemala y te abrazó ese día fue como muy especial y muy sentido para ahí yo no lo conocía todavía uh -huh. pero qué representa Miguel Ángel o, eh, para ti Miguel Ángel Duarte para que lo, para el, los que no lo conozcan eh, y por qué fue tan especial ese momento Fíjate que Miguel Ángel Duarte en mi vida, como te digo, es una persona que me dio la oportunidad de empezar a prepararme eh, profesionalmente en, en la música, en el canto, en el baile, en el teatro. De verdad, yo antes, mi mamá también, este, antes no no teníamos la oportunidad de poder pagar clases de canto, clases de música, porque pues todo es una inversión. Claro. Y a veces el bolsillo simplemente no da para algo extra. Y cuando no teníamos para ese extra, Miguel Ángel nos decía, no se preocupen, que Paola siga viniendo a clases. Y ya más adelante vemos cómo lo solucionamos, pero que Paola no deje de ir a clases. Entonces yo decía, ay, qué bonito. O sea, de verdad sentía como que él tenía tanta fe en mí. Y entonces me, me caía una, una ligera presión <laughs> en que yo de verdad tenía que también creer en mí y esforzarme muchísimo más porque... Me estaban dando una oportunidad que no se la dan a cualquiera. Claro. Y es prepararse y, y, y tener la, la oportunidad de adquirir conocimientos de un profesional. Entonces, este, pues sí, Miguel Ángel en, en mi vida juega un papel como, yo así lo, lo mencioné en la academia, porque también me preguntaron acerca de él. Este, ¿quién es Miguel Ángel en mi vida? Miguel Ángel es como mi papá en la música. Él fue el que me fue guiando y el que me abrió las puertas y el que me dijo, no, no se rinda, no, no deje de venir, no, no deje de estudiar, mire, debería de grabar música. Y empezó pues, y ahí fue donde yo empecé a creer un poco más en mi talento y a exigir más, a exigirme más a mí misma y empezar a estudiar y a prepararme. Y superé este reto, vamos por más y por más y por más y por más, pero todo eso me lo inculcó Miguel Ángel. Es una gran persona. Sí. Eh, en realidad es una gran persona y un gran maestro. Para les decía para los que no lo conozcan, su academia se llama Estacato, la pueden buscar por ahí por Instagram, Facebook y por todos lados donde andan los amigos de Estacato. Uh. Y un abrazo para <laughs> ellos. En academia también te pasa esto, ¿va? De que buscan como que algunos puntos débiles, débiles. <laughs> y hasta sí. cierto punto man manipulan en cierta forma. Sí. El, el, contenido el contenido del programa. Sí. ¿Verdad? Y sabes tú antes de entrar que te vas a exponer a estas situaciones. Sí, sí, sí. Uno, uno tiene que, bueno, uno ya está sabido, ¿verdad? Conoce el proyecto, conoce, pues, las ediciones anteriores y uno ya sabe que tiene que ser un libro abierto. Por eso hoy que, que entramos te dije libro abierto, porque sí, ya estoy acostumbrada. Ya, <laughs> ya, <laughs> ya, ya estuviste me tres meses <laughs> con un montón de cámaras encima. Ya... Sí, ya para mí es, no es difícil hablar de mi vida, no es difícil contarte experiencias este duras. La verdad es que también es una academia que te demuestra que de tus debilidades pueden hacer algo muchísimo mejor. O de tus, de tus momentos más oscuros, pues uno aprende muchísimas más cosas y te hace más fuerte todavía. Entonces, creo que sí, creo que, que la academia es, es, un, es una plataforma no solo que, que te impulsa, sino que te crea como artista y te prepara para lo que es la vida real. Que nunca se va a comparar, ¿no? de verdad, la, la vida a veces es muy cruel. No, fíjate ¿verdad? que no, o sea, la, uno decía... Al con algo tan, tan, tan sencillo como los comentarios, ¿verdad? De uh -huh. los jueces o de nuestros maestros, que cuando nos salía algo mal y que nos criticaban así mal y feo, no se compara con absolutamente nada a la vida real. Okay. Los comentarios que uno recibe y no de profesionales, <laughs> sino en redes sociales, con suben un video tuyo cantando y cometes algún error, ay Dios unas críticas que yo me he puesto a leer, porque yo me pongo a leer críticas y, y comentarios, y entonces te das cuenta que lo que te decían ahí adentro en la academia no tiene nada que ver con lo que te dice la gente aquí afuera. Siento que la diferencia es, yo no creo en, en siempre lo he dicho, eh, en las críticas constructivas de gente que te lo hace público. Sí, no. Alguien que te <laughs> quiere dar un consejo co que, con, con el cual te va a ayudar, lo hace en privado. Exacto. ¿Verdad? y no tratando de buscar el lucimiento personal, eh, y mucho menos si viniendo de personas desconocidas. Ahí sí. Has aprendido a llevar esa, esa etapa del de, de ser una figura pública, de, de ignorar si es que se puede. Yo no puedo, yo no soy una figura pública como mis invitados, pero siempre que nos exponemos a hablar en, a, ante cuántas personas pueden ver este, estas ondas y, sí. y siempre vas a estar con que a alguien no le va a parecer lo que, lo que estás diciendo, no vas Totalmente. a estar de acuerdo, pero hay formas de hacerlo ver y de, de plantear un punto de vista diferente al tuyo, cosa que muchas veces no pasa, sino que hay insultos, hay ofensas sí. y, y que se meten con cosas que realmente lastiman. Exacto. Yo no he podido llegar al punto de ignorarlos, la verdad, eh, y puedo tener... 100 comentarios muy bonitos del contenido y con uno que haya Destruye mal todo. sí sí duele sí duele sobre mira yo lo yo hasta el día de hoy todavía hay cosas que de verdad me afectan de, ah, recientemente hubo eh, una polémica ah, <laughs> sobre yo fui juez para los últimos castings y fue algo algo tan o sea, tú miras el video y, y dices, pero ¿qué pasó? O sea, ¿qué es lo que critican? Pero mira, me llovieron una de críticas y una de comentarios que yo leía y, y yo dije, o sea, hace ratos no, no leía este tipo de comentarios y no me llovían tantos como, digamos, yo salí de la academia y estaba reacostumbrada a leer 50 comentarios buenos y 50 comentarios malos. Pero ya tenía ratos de que no pasaban ese tipo de cosas. Y entonces en ese momento... Sí, hubo, llegó mi mamá y, y llegó mi novio, y llegaron al mismo tiempo a la casa y entonces, este, yo estaba bien callada y yo estaba como, como, como triste. Y entonces me preguntaron, ¿qué tenés pues? Y yo solo los abracé y me puse a llorar. Fue o sea, porque le, le pediste una canción que interpretara sí, una que canción una salsa sí, va. Sí. <laughs> una sí salsa bien. por favor <laughs> sí, sí, sí. y eso bastó para que de verdad me dijeran hasta de lo que me iba a morir o sea sí es duro y, y pero es lo que te digo que, que a pesar de que ahí no estás cantando que no te estás Exacto. exponiendo como en un escenario eh, estás emitiendo una opinión o haciendo un trabajo, desempeñando sí. un trabajo, y mucha gente no lo entiende así. Piensa que actúa uno de mala fe o, o cosas así y se van a, a dar. A la yugular, o sea, sí, y no, ni siquiera piensan en qué tan. qué tan. qué tanto puede llegar a afectar. Porque, te digo, yo no pensé que me fuera a afectar tanto y como que me di cuenta otra vez que. Que sí, soy, que sí soy vulnerable. O sea, hay cosas que de verdad me pegan. Y, y eso me sigue enseñando a que yo tengo que estar segura de, de mí misma y sobre todo de mi opinión porque claro. porque eso es lo que ahí sí que nos nos va a llevar más lejos todavía porque si uno se queda con sus inseguridades y ay no ya no vuelvo a hacer esto no ya no vuelvo a hacer lo otro o ya nunca en mi vida voy a ser juez porque la última vez me fue mal no si si me hubiera quedado en eso pues ya no hubiera seguido trabajando pues ahora este ya hasta me contratan para poder seguir siendo juez de, de otros concursos, o sea, como que en lugar de, de llevarme atrás, me llevó más para adelante, ¿sabes? Y que le ha pasado a varias a Ana Paola, le pasó precisamente en sí. la academia. Ajá. ¿Verdad? Sí, sí. Y también le llovió por todos lados. Ahora, cuando defendes tus ideales, tu forma de pensar y tu forma de, de actuar de, y te la critican, pues sí. es donde uno debe tener también más temple para decir, no, esta es mi convicción y es mi forma de ver las cosas Exacto. y las voy a seguir haciendo así. Pero sí. entiendo que es, que es difícil. ¿Tú crees que has aprendido a manejar estas situaciones? Eh, donde recibís hate, donde recibís incluso hay acoso, bullying y todo este, este sí. rollo. Has, has aprendido a luchar, has luchado contra esto. Sí, sí, sí. Muchísimo. Porque se supone que ganaste una generación apoyada por tu país, pues. O sea, Ajá. es muy difícil creer que alguien te pueda te pueda tratar de lastimar. Fíjate que sí, justamente, no recuerdo, hace pase unos días que me dijeron, pero tú recibís comentarios malos, pues me dijeron, y yo sí, o sea, aunque no lo creas, todos recibimos comentarios malos. No somos moned no, moneditas de claro. oro como para caerle bien a todo el mundo. Entonces, sí, sí siento que como que todo el, el, el tema de, de las redes sociales y comentarios sí me ha hecho un poco más fuerte. Como te digo, hay cosas que de verdad son tan fuertes que sí me llegan como a, a hacer sentir vulnerable pero la mayoría de cosas no me afecta o sea ya soy como muy fría en ese aspecto de, de que me digan algo como hiriente porque a veces como que se meten con tu con tu físico o con tu voz verdad uno como cantante se meten con ah no canta ah y ella porque qué ganó la academia y cosas así la verdad ya no como que pues ya no ya no me hacen sentir nada con con ese tipo de comentarios Debe ser complicado. Y qué bueno que, que, que lo has superado y que ya estás estable emocionalmente en ese sentido. Ay, sí. Para nuestras familias también debe ser muy difícil. Tu mamá te acompaña a todos lados, nos estabas sí. contando. ¿Y ella cómo vive esto? Porque uno, como quiera, es tu vida y estás ahí exponiéndote por decisión propia. Sí. Pero la familia también. Sufre. Claro. <laughs> Ellos son los que más sufren, siento yo. Porque no quisieran que lastimaran a, a alguien que, que uno quiere, ¿verdad? Este, mi mamá, creo que bueno, no sé cómo lo vive. <laughs> ella me <laughs> no, contó. <laughs> Vamos, <a meter. ríe> Vamos a... mami, ¿qué piensas? Eh? Fíjate que ella me contó que mientras yo estaba en la academia, eh, sí, el canal le aconsejó mucho que, que mantuviera perfil bajo en en tema de que si lee comentarios negativos que no conteste mm. o mejor si no los lee. <laughs> claro. Pero es imposible no meterse, pues la curiosidad mata el gato. Entonces, sí, como sí. que de vez en cuando nos da eh, la curiosidad de saber qué, qué qué dicen o qué piensan. Pero si sí, se molestan, obviamente, o se ponen tristes y si yo me llego a sentir lastimada en, de alguna u otra forma, siempre me defiende, pero sí lo que siempre me recalca es este, como que yo me tengo que sentir segura de mí misma y, y de lo que de todo lo que yo soy y de todo lo que lo que yo yo soy verdad tengo que ahí sí que aceptar eh, todo lo todo, todos mis pros y todos mis contras o sea yo al igual claro. que todos tenemos eh, cosas positivas y cosas negativas creo que el aceptarnos tal cual somos nos va a ayudar a, a no ahí sí que a no ser, tan vulnerables a, a, a que la gente pueda llegar a lastimarte y eso es lo que siempre mi mamá me ha transmitido que la seguridad de que todo va a estar bien aunque te llueva y, y te pasen un montón de cosas todo va a estar bien y así es como siento que ellos llevan las la situación cuando empiezan a ver comentarios, se me dicen, ay, hoy leí un comentario que decía no sé qué, pero no contesté, me aguanté. Sí, <laughs> así de. es lo mejor. Sí, eso es lo que hacen. Mencionas mucho la palabra vulnerabilidad. Sí. Es muy importante para ti eh, enfrentarlo y, y ser fuerte contra. Él. Totalmente, porque creo que cuando estás en, en el foco de, de tanta gente, eh, sí, uno tiene que estar como muy al tanto de, de tu estabilidad emocional uno como artista refleja a, a su público cómo se siente y creo que el hecho de si uno se muestra débil pues no vas a transmitir alegría hacia tu público uno que maneja eh, mucha energía con tanta gente tiene que estar siempre siempre arriba siempre con, con una sonrisa independientemente de, de qué es lo que de lo que te esté pasando tienes que tratar de ahí sí que Guardarle una cajita, si tienes un mal día, guardarle una cajita y mostrarte al público con una sonrisa. Eso debe ser muy difícil, ¿no? Entonces, sí, el tema de la vulnerabilidad, y te digo, lo volví a sentir otra vez, ahorita que me tocó mm -hmm. el tema de, de la polémica, que yo pensé que ya lo había superado. Yo estaba segura de que ya nadie, nada me votaba, nadie me... Pero sí, me di cuenta que si el ser humano hay, eh, pues... Es débil, el ser humano es, es sensible, es débil, somos humanos y, y cuando uno se mete con, con, con tu persona hay cosas que de verdad es, te, te, como que te desestabilizan. Claro, yo, yo uh -huh. subí un clip hace unos días en TikTok, eh, hablando un poquito de, de mi papá y, y contándole a, a Christoph... a, uh -huh. a Boelin, eh, eh, un proceso que pasé ahí y... Se viralizó y habían muchísimos comentarios eh, contando sus propias historias. Uh -huh. Me gustó mucho cómo, cómo se desarrolló eso, pero habían algunos que decían, mano, no, sos débil. Sí, sos sí. hombre y sos débil. yo decía, y, y le contesté, conté. yo no contesto nunca nada, <laughs> pero este, se contestaban ahí, pero es que no importa que sea hombre. Uh -huh. eh, o sea, había gente que ponía, la verdad es que yo no estaba triste en ese clip, yo se lo estaba comentando uh -huh. aquí. Eh, es que en tus ojos se nota el dolor todavía. <risa> <risa> cosas así, ¿va? Es que la gente se inventó. Y está de todo. muy bonito, pero lo que no. Lo, a mí lo que, lo, lo que me cuesta aceptar todavía es cuando, cuando asumen cosas que no estás que no diciendo son, ¿sí? y que sí. no están pasando, ¿verdad? Exacto. O sea, yo entiendo de que a todos cuando pasamos por un proceso doloroso nos va a doler, independientemente si seas hombre mujer, o mujer o, o, o lo que sea, ¿verdad? No 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 hay problema con mostrar tus sentimientos, yo siempre lo he visto así, pero sí, algo tienen que encontrar siempre, siempre en, como dicen el perro en la sopa, para meterte Ay, y tratar sí. de, de atacarte. De votarte, sobre todo cuando empiezas a, a tener éxito, ahí es donde empiezan más los cangrejitos a querer claro. bajarte un poco. Cuando vamos a regresar un poquito otra vez al timeline de tu vida. Sí. Cuando saliste de este proyecto, eh, empezaste una carrera eh, como cantante. Sí. En tu país. Sí, en mi país. ¿Qué fue lo que te trajo uh, de, de regreso a iniciar? Porque fue como un inicio, un nuevo inicio en tu carrera venirte acá. En claro, mi ya país. con la atención de tu gente. Uh -huh. Pero ya estabas en. En el escaparate más grande para la música latinoamericana, que mm -hmm. es México, ¿verdad? Ya tenías a una televisora también que te conocía, sí. se puede decir contactos, medios y todo esto. ¿Qué te hizo decir, voy a regresar a mi país e intentarlo allá? Continuar con mi carrera. Fíjate que. Muchos me preguntan, ¿por qué no te quedaste en México? ¿Por qué te regresaste a Guatemala? Y tan simple como el, el hecho de que soy extranjera uh -huh. y las puertas no estaban abiertas para mí como lo estaban para los demás yo recuerdo muy bien una reunión en la que nos juntaron a todos los ex académicos y nos dijeron si sí, tenemos oportunidades para ti no tenemos oportunidades para ti sí no sí no y entonces yo era una de las únicas que lo único que tenía eh, a favor era que yo había ganado y que por eso me tenían que tener ahí en, y meter en lo que pudieran, pero tenía contrato con disquera, con la televisora y tenía dos contratos ya firmados aquí en Guatemala con dos empresas. Uh -huh. Entonces eh, la disquera me quería llevar a, a vivir allá a, a, a la Ciudad de México y los los encargados de nosotros me decían no es que no te puedes venir para acá. Mm, aquí pues no tienes muchas cosas que hacer. Te necesitan más en Guatemala, allá puedes trabajar más, allá tienes esta marca ya, pues, en, en, carpeta, para que puedas firmar contrato otros dos años más. Tienes este esto allá, esto allá, esto allá. Entonces, como que como que me tiraba la bolita de que no te queremos acá Sí. ¿A qué crees que se deba? Porque eras la. Bueno, habría que evaluar también de los ganadores de la sí. academia, cómo están sus carreras ahora y, eh, y las oportunidades que uh -huh. se les abrieron al ganarla. Sí, sí, sí. Pues fíjate que, pues no sé, la verdad no sé, no sé qué, <coughs> qué era lo que ellos no, no querían o no, o no. o buscaban con contraerme de nuevo a Guatemala. Te, no, no es que esté mal haberme regresado a mi país. No, no, claro. Te digo que no, te, eh, incluso yo les he dicho a, a todo el mundo que yo gano más estando acá que estando en México, porque de, de hecho desde la moneda es donde se ve el cambio. Incluso yo lo que gano allá lo gano acá, pero en qué ¿Sí pues. Entonces este eso también me influyó mucho para que para que, te vinieras. Para que viniera yo para acá a, a trabajar, porque aquí tenía de verdad sí tenía mucho trabajo, o sea sí y hasta el día de hoy gracias a Dios tengo trabajo, tengo propuestas. Y cosa que siento que en México me hubiera costado el doble y hasta, no tengo la certeza, pero tengo cierta duda de saber si me hubiera quedado hasta cierto punto sin recursos. Y sin recursos no se puede hacer absolutamente nada, recursos económicos, porque claro, claro. para estar allá hay que pagar apartamento y la renta allá es más cara que acá, eso sí. <laughs> eh, la renta es más cara, eh, las oportunidades son más pocas. Eh, la competencia es mucho más amplia. Digamos que es una Guatemala, pero cuatro sí, veces pues, más sí. grande. ¿Me entiendes? Entonces creo que primero lo, lo que yo pensé fue. Primero quiero, pues ahí sí que sonar más aquí en mi país. Tener mmm, este bien ganado el territorio guatemalteco. Y ya, pues, si Dios quiere, irme a otro país. No sé si México. Pero sí quiero quiero salir de Guatemala, pero primero quiero tener mis cimientos bien hechos. Ganaste en el 2019, ¿recuerdas en qué mes? 2018. 7 la, de octubre. Y, ¿Y cuándo regresaste a, a, la, a, a vivir acá a Guate? El, ah, a vivir a Guate regresé hasta en el 2019, en febrero aproximadamente. Febrero. Sí. ¿Y cómo venía tu.? tu proyección antes de la pandemia, porque ese fue otro golpe, que fue el Ay, siguiente sí, año. Sí, sí, venía muy, iba muy bien todo, iba muy, muy bien todo, este, tenía, teníamos una gira con, con una, con contigo, con, ¿Sí la, con la marca Tía, teníamos, teníamos una gira, en varios departamentos de Guatemala ya, ya firmado ya todo, o sea, ya todo estaba listo. Que lo están haciendo ahorita, digo, está apoyando mucho. ¿no? Sí, sí, sí. Y en ese entonces la gira era con Malacates, con Viento en Contra y Hanser y yo. ¿Sí ves? Pues. Éramos los que nos íbamos de gira. Fuimos a Cobán, fuimos a a Sanarate, creo yo, al Progreso, fuimos eh, a Huehue, Nos llevaron a muchos lados, y entonces yo pues eh, el proyecto estaba bien bonito. Y pues definitivamente se nos vino ajo totalmente por, por temas de pandemia. Proyectos también que tenía ya en, encaminados para poder lanzar música, para poder hacer muchas cosas. O sea, como que se quedaron en stop y ya no, ya no fluyeron. O sea, simplemente se quedaron ahí. Y fue difícil, me imagino que para todos, para todos los que nos dedicamos de, en cierta forma a crear. Eh, fotógrafos, eventos, donde mm -hmm. hay eventos, los eventos se cayeron en el 2020. Todo, sí. O sea, y hubieron, yo conozco muchos compañeros que terminaron vendiendo sus equipos e intentando vender sí. mascarillas, vender de todo con tal de salir adelante. ¿Tuvieron ustedes apoyo de las algunos influencers y algunos artistas se respaldaron con las marcas y el contenido? Sí. Yo fui en una redes. de ellas. <laughs> sí, yo de eso fue? rescataba. O sea, habían como no había otra forma de hacer publicidad. Las marcas nos buscaban para poder este, compartir en redes sociales el producto, para hacer cierto material. Entonces de ahí yo iba como rescatando, ahí que lo del mes, porque simplemente no daba más, o sea, no habían eventos. Y a veces que nos contrataban para shows en, en, en Zoom, sí, ¿ves? cosas así, pero muy, muy rara vez. ¿Y cómo hiciste ahorita que obviamente se está liberando? el mundo de esto Ay, poco sí. a poco ya regresaron <laughs> los eventos masivos ya. por ejemplo ya regresaron este con Hanser hablábamos de un tema de cuando un artista nacional le abre a un extranjero y cómo eh, es esta esta onda que se da de que en cualquier concierto internacional tiene que haber un, un artista nacional. Chapping. Exactamente. Y que muchas veces las condiciones no son las aptas, eso es mi opinión, para no involucrar <laughs> a Hanser en esto. Las condiciones no son las, las aptas para, para poder lucir igual que, o por lo menos con, con una calidad similar al del artista extranjero que se va a presentar, ¿verdad? Obviamente, ellos y, son el plato fuerte, no podemos. Y sí, pero también eso hace que, que, que se limite al artista y que eso, y que, te, y que muchas veces dices que aquí, cuando yo empecé a hacer los, los podcasts con, con fotógrafos, me decían, vos, pero no te va a durar. Bueno, hice 50 y habían más. Uh -huh. Y cuando empecé a traer cantantes, me decían lo mismo, es que se te van a acabar, pero hay muchos, lo que pasa... Sí. Es que no existen o no se dan las plataformas para poder exponerlos y hacer ver, eh, demostrar que hay grandes artistas, grandes personas con historias increíbles, ¿me entendés? Y que muchas veces lo que, lo que falta es eso, estas plataformas para enseñarlos, para mostrar su talento, para mostrar su arte. Y siento que al limitar en conciertos, en eventos y en todo esto y no crear los escenarios eh, necesarios para enseñar para enseñar a, a, lo, a nuestros artistas vamos a seguir en las mismas creyendo que no tenemos talento en el país ¿no? y es que fíjate que tan algo tan tan pequeño te voy a poner un ejemplo este ahorita musicarte se está peleando eh, por tema de que hay muchas empresas que se están quejando porque no quieren pagar las licencias que como como sí que como lugar como como ¿Sí ves? Tienen que pagar para poder tener acceso a, a poder reproducir música en su local. Los derechos de autor y con Exacto. Y están recibiendo, estamos. Musicarte está recibiendo demandas para poder votar las leyes y eliminar totalmente el, el, el decreto que, que nos avala para poder ahí sí que cobrar nuestras realías. Y el guatemalteco simplemente la regla con que Ay, pues entonces ya no pongamos música chapina, porque eso es lo que nos están cobrando. Ahí se nota que simplemente el guatemalteco tampoco poco valora el, ta el talento que tenemos aquí en nuestro país. Prefieren escuchar música extranjera y que, de, aunque ya no ponga música guatemalteca, de todas formas tiene que, que tienen seguir que pagando porque es un, es un derecho que tienen que pagarle a los artistas. Y que, de hecho, el, la licencia y las regalías van en un porcentaje mucho mayor. Totalmente. Por la cantidad de reproducciones que tiene y la exposición que tiene el artista extranjero. Exacto. O sea, entonces, eh, creo que aquí en Guatemala eh, hace falta más. Apoyo al talento que no tiene, como tú decías, la oportunidad de tener una plataforma como la tuvimos nosotros, gracias a Dios. Hay muchos artistas que yo conozco, que yo admiro, de verdad yo admiro, pero no son conocidos. ¿Por qué? Porque no le dan el chance de poder mostrarse en, en un programa de televisión. ¿Por qué? Porque no es conocido. ¿O por qué? Porque no tienen los suficientes seguidores. Y todas esas cosas que simplemente siguen frenando el crecimiento de, del arte aquí en Guatemala. Y dejando sí. a un lado que también... El, ...simplemente el guatemalteco prefiere escuchar música extranjera... ...y eh, no música... Es este, en general en todo el mundo, ¿verdad? Por, por ejemplo, ahorita los mexicanos... Eh, ...con todo el movimiento urbano... ...se han visto también... Eh, despla ...desplazados... Es que eh... Fíjate que se ve igual de todo... ...se ve la diferencia... Claro. Yo me subo a un... ...a un Uber aquí en, en Guatemala... ...y escucho música de todo... ...yo me subo en un Uber allá en, en, en México... Y escucho pura música pop y pura música de, de su país, de grupos de su país. Claro. Y de vez en cuando se escucha una canción en inglés, pero muy de vez en cuando. Pero de lo contrario, escuchas mucha, mucha música que ha salido y ha nacido de, de, del, del mismo, de su mismo México. ¿Cómo consideras tú que está la apertura de los medios tradicionales para el artista nacional? No solo en invitarte a. Porque es obvio que te van a invitar a entrevistas porque estás acá. O sea, me refiero en general, no a tu uh -huh. persona, sino en general al artista nacional cuando va a sacar un disco. Eh, no sé si se abren las puertas de las radios. Para entrevistas puede ser, pero para luego reproducir sus canciones. Hay un, hay un tema que se llama payolas. Claro. Y. Para que tu música pueda sonar en una radio aquí guatemalteca hay que pagar. Que. Sí, yo quisiera invitar a alguien de radio que venga a platicar un rato con, con nosotros y nos explique sí. ese fenómeno. Es como. De hecho, sucede, en, te repito, en todo el mundo y es muy difícil. Exacto. A mí me llama la atención algo y yo, yo, yo la otra vez lo platicaba. Esto te lo voy a decir muchas veces que lo platicaba, porque han venido un montón y cada <laughs> vez voy des yo descubriendo no, cosas no, no, nuevas. Es que claro, porque yo soy un aficionado, un fanático más de ustedes, seguidor de ustedes. ¿verdad? Yo no, no crecí ni he desarrollado una carrera dentro de la música, no sé cómo se maneja. Voy cada vez que platico descubriendo. con alguien descubriendo cosas. Lo de la payola ya lo sabía, desde México, porque esto es a nivel mundial. Mundial, sí. Y el poder que tenían las radios. Y que tienen, porque está claro que a pesar de que me vengan a decir acá, este, es que ahora todos escuchan Spotify, sí, pero no todos tenemos internet para escuchar Spotify Exacto. todo el tiempo. O sea, se escuchan las radios sí. y se ven los canales nacionales. Yo quisiera saber yo el porcentaje de gente que tiene televisión satelital o cable o internet ilimitado en sus casas. Para decir, yo no voy a consumir. Por eso es que los programas como Combate, todos estos programas uh -huh. que pasan en televisión nacional, son tan fuertes. Y virales. Claro, porque no hay. Porque no tiene. La población no tiene alcance para estar teniendo cable en tu casa. Exacto. Pues. Entonces, esa es, es, es una cosa. O Netflix. O Netflix. Claro, es que yo ya no veo. ¿Vos ves televisión? Me, me han dicho acá. ¿Vos cable. ves televisión? Ajá. Y yo, bueno, veo tele, pero veo Netflix, Netflix o YouTube, uh -huh. pero, pero, pues, nosotros claramente vivimos, y no quiero que se malinterprete la palabra privilegio, pero estás, media vez tengas acceso a estos servicios, es claramente es un sí. privilegio, y que la mayor parte de la población no lo tiene. Exacto. Por eso todos estos sistemas de, de publicidad o Promociones o, o, o incentivar a la gente a que se vacune no llegaba a nuestra gente uh -huh. porque lo hacían por medio de redes sociales, por medio, o sea, no va a llegar. ¿Me entendés? Entonces, ese poder lo siguen teniendo las radios. Sí. ¿verdad? Y el difundir la música, igual. Hay espacios nuevos como los podcasts, que ahora hay varios, y que yo invito de verdad, esto lo tengo en mi corazón y lo quiero decir. <laughs> A mí me han escrito eh, artistas nuevos y lo he repetido porque me siguen escribiendo y cada vez me da más pena eh, para que los invite al podcast. Yo he invitado a gente que ya tiene una carrera establecida a mm. venir al podcast, yo te decía, y no contestan. No, 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 es Se muy difícil. Los locos, ¿eh? Es que es muy difícil. Sí, es difícil. Y nosotros como medios nuevos me refiero a nosotros los que hacemos este tipo de contenido, necesitamos el apoyo de los artistas para que esto sea importante uh -huh. y poder exponer a los artistas nuevos. ¿Me entendés? Sí. Porque está claro que este programa lo ven por ti, por ejemplo, uh -huh. no por mí. Y que si yo a quien traigo no tiene todavía la proyección de un artista consolidado. Por mí no lo van a ver y a él no lo van a conocer. O sea, mi, mi canal todavía no tiene el alcance de poder servir como plataforma a un artista nuevo. Uh -huh. Eso se consigue con el apoyo de los artistas consolidados que acepten venir a platicar. Exacto. ¿Verdad? Sí. Entonces, es. Por lo que estamos trabajando. Entonces, siempre es como una cadenita. Las radios Totalmente. y la televisión nacional tienen el poder. Y todavía hay, tú te preguntas, yo he le he escrito a varios. Me dicen no, no entrevistas. Vos es que ahorita no me junto por el COVID, que no sé. Y los ves a los dos, tres días en televisión nacional. <risa> <risa> entonces, y entonces <laughs> Pero es así, va, es así. Entonces, sí. la forma que te decía de, de de crear esta, estos artistas que marquen generaciones, como los rockeros de los 80s, 90 sí. Porque todos, ahorita que pasó todo esto de los festivales de independencia, dicen, ah, es que son las mismas bandas. Claro, porque ellos sí tuvieron esa, ese apoyo de, los, de, la, eh, de la gente sí, también de en esos gente, años, sí. ¿me entendés? Viento en contra lo escuchabas por todos lados. Uh -huh. Ta el tambor de la tribu, igual. ¿Me entendés? Sí. Malacates. Todos ellos tuvieron ese respaldo. Pero ahora está pasando de que la cultura urbana, la música urbana y todo esto tiene acaparados los medios. Ay, sí. Y es muy difícil que se abran a la música pop de Guatemala, a la música urbana de Guatemala. Y que las radios donde pasaban el rock alternativo, yo no sé si están todavía. Pues. Hay muy pocas, creo yo. Uh, actualmente hay muy pocas que, que pasan. Sí, he escuchado un par. Que de la, de la nada me suena un, un, un rock así que digo, ay, qué bonito. Que, que como que le da un descanso y un respiro a tus oídos después de estar escuchando reggaetón tras reggaetón. No tengo nada en contra. ¿Y te hotel. gusta? Sí, me gusta, porque lo bailo, lo gozo. ¿Te gusta bailar? Me gusta bailar. ¿Te gustan pero... las fiestas? Me encantan las fiestas. La otra vez estábamos en Candelaria. ¡Ay, ah, sí. es cierto, sí es cierto. Sí, hace muchos años. Pero, sí, sí, sí. Pero es muy alegre. Es alegre, rock. sí. A mí me gusta, como te digo, pero sí siento que tiene muy acaparado el, 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 el área artística. De verdad que ya el pop ya, como que a muchos ya no les gusta. Es muy poca la gente que, que escucha. Música nueva que está dentro del género del pop o en el género de que te digo yo una balada, una balada es muy difícil que pegue hoy en día o que la escuches en una radio. Yo me pregunto a veces si artistas como Hash o como Camila que la rompieron con, con, baladas, con baladas pero potentes. Camila era sí. muy potente. Ay, sí. Yo me pregunto si sacaran un disco ahorita, no sé si han sacado, la verdad, Hash, sí, sacaron ¿Sí sacan? una ahorita. Pero son pero no colaboraciones sé si... o... y que se tienen que agarrar ahora de sí. Pero Hash acaba de sacar un disco, no sé si, 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 es de ellas nada más, me imagino que sí, pero Camila ya no va, ya no, es, no, no. no está. Y ahorita que viene este, 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 este concierto de los noventas Pop Tours y los ochentas Pop Tours y todo esto, sí. te das cuenta de que antes era otro rollo, porque no solo estaba el pop, estaba la balada romántica, sí. la bachata. Eh, incluso el reggaetón, que no se llamaba reggaetón pero estaba en la música del Chombo si te gustaban uh -huh. esas ondas. Había de todo, había una diversidad más grande. Sí, tenías de dónde escoger. Pero creo que también tiene que ver con eso que hablábamos, de que las radios estaban, oías la Dios y era música romántica. Sí. No sé si ahora sigue siendo así. No sé. <laughs> yo no sé. <laughs> es que... No escuchas radio. <laughs> no <escucho> radio. <laughs> Ahorita me vas a decir es que yo solo es Spotify. <laughs> <laughs> Fíjate que no, no escucho radio y es porque no tengo un radio en mi casa, tengo en mi teléfono, pero mi teléfono ya no trae sí, pues, incluso sí, pues. la aplicación de radio, si no, si sí. sí me pongo a escuchar o a veces cuando, por ejemplo, eh, algún amigo mío va a tener una entrevista en, en, en alguna radio, pues si sí, pongo... En el, en el carro, ¿verdad? Que es donde también ahí sí tenemos acceso a un radio. Claro, en el <laughs> ahí carro. es donde más escuchamos, ahí es donde yo más escucho el radio. Cuando ya no quiero poner música, pues se pone una radio y, y, y como esa, que te eh, entretiene eh, también. ¿Y escuchas reggaetón? ¿Sí te gusta? Sí lo escucho. Bueno, ya ni es reggaetón, porque Carol G tiene canciones muy buenas sí. y no es reggaetón, pues. Ahora se, se le llama pop urbano, creo pop que sí. Ajá, sí. O oh, sí, hay, hay mezclas ahora con todo lo urbano. <laughs> porque va cambiando, porque tiene que evolucionar, va. Sí. ¿Harías una colaboración o, o sacarías una canción de este, de este, en este género? En ese género, así crudo, 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 no. Haría mezcla. Y es lo que he estado haciendo, Sí, he estado mezclando un poco lo urbano porque... No nos podemos salir del, del guacal tanto porque si no, no te dan acceso a las radios. Todo va de la mano. Claro. O sea, lo que está sonando es a lo que tú tienes que ir como pegando un poquito porque tienes que estar vigente y tienes que abrirte la puerta para que te den acceso también a, a que la puedan reproducir. Y que muchas veces el artista, a nosotros nos pasaba con las fotos. ¿va? Yo siempre dije, yo voy con la tendencia porque mi, mi negocio es vender sesiones uh -huh. de fotos. Eso es mi negocio. Entonces, este, muchas veces te hablan de tus raíces, de ser purista, de mantenerte en, en, en lo que venís haciendo desde tus inicios, en que no te cambies de dirección por una moda. Uh -huh. Lo mismo le pasa a los artistas, pero también. Entiendo yo de que cuando vivís de esto, cuando tenés que llevar sustento a tu casa, pagar una renta, pagar una mensualidad, pagar lo que sea que te tenga que pagar, <laughs> necesitas producir. Sí. Y si tú seguís con tu pensamiento de, de quedarte, que ojalá, y hay artistas que se han consolidado, Luis Miguel lo hizo, ¿vale? <laughs> pero Luis Miguel. Él, a pesar de eso, todavía co le costó mucho a él no irse cuando Ricky Martin eh, sacó las primeras canciones, no sé si tú sabes de esta onda, cuando sacó la canción del Mundial de Francia eh, y a bailar y todo eso. Uh -huh. eh, en programas escuchás, es, es que Luis Miguel sigue sacando lo mismo, sus mismas baladas y se pasó a boleros y se pasó a no sé qué. Y él se sostuvo por el... Por, por su voz y si ves la serie, sí llegaba como incluso a dudar decidirse si por algo más rítmico, por algo más bailable, cuando sacó suave y todo. Te esto, estoy hablando de creo que ni Ajá. habías nacido, <risa> <risa> pero si no habías nacido, mira la serie. <laughs> la voy a pero sacó la muchas canciones de este tipo intentándolo. Me imagino no sabía yo, yo eso. Yendo en contra de, de su esencia y se logró sostener. Y también su carrera cayó mucho. Ahora, pues, quienes vean Luis Miguel la serie, se darán cuenta de que la serie le sirvió para resurgir con sus éxitos, con sus primeros éxitos. Pero sí hubo un momento en que también... La dudó. Lo... Exactamente. Sí, yo creo que como artista no consolidado, nos toca ahí sí que abrirnos a la posibilidad de hay sí que de ser versátiles y, a, y pegarnos a la moda, porque así es, todo es un ciclo y si no vamos eh, de la mano con, con lo que está de moda, nos vamos quedando y nos vamos quedando y, y, ¿y ¿qué fue de esta persona? M saber. Sí, es difícil, te tenés que como TikTok. El oh, TikTok padre, solo dura un día. Aquí por lo menos te da un poquito. Ahora está más, más difícil. ¿Has sacado nuevos sencillos? Sí, mi último sencillo lo saqué el 1 de abril de este año, se titula Mi chiquillo bonito. Uh -huh. Y ya es ya como artista independiente, ya después de la disquera, ya después de que me quedé encajonada mucho tiempo. ¿Te sentiste liberada? Sí. Sí, me, me sentí con la libertad de poder escoger qué es lo que yo quería y, y ahí sí que de grabar mis propias canciones. ¿Quién iba a decir esto? ¿va? Cuando Arjona sacó Metamorfosis uh -huh. y, y alzó la voz para los artistas independientes, sí. recibió también mucha crítica el decir: Yo me voy por mi lado porque quiero producir mi propia música sin sin tener que estar amarrado a nada. Uh -huh. Y ahora creo que es como que una herramienta, a pesar de que las disqueras siguen teniendo la exposición, que es lo que le cuesta al artista independiente, la exposición ya no es la producción de un disco ni la distribución, porque eso lo tenemos ahí, sí. pero sí la exposición. Exacto. O sea, en eso sí hace falta alguien que, que te impulse. Pero a pesar de eso, para artistas independientes pues es una gran oportunidad. Y como bien decís, luchar con tus fuerzas para hacer las cosas que a ti te gustan. Exacto. Y entonces como que tienes, te sientes más afín contigo porque estás haciendo lo que te gusta y no lo que te están imponiendo. Entonces creo que camina un poco más la cosa y hasta te inspiras mucho más. Y con este sencillo, ¿qué tal te fue en los medios? Fíjate que eh, a este sencillo no, no le hice yo tanta bulla. Eh, donde le pagué, sí si fue en redes sociales. ¿Sí ves? Ahí sí fue donde le, le pagué publicidad. En radios, eh, pues casi no, no toqué puertas, te soy sincera. Tocamos en una radio puertas con, con, mi, con mi publishing. Pero lo mismo, ¿verdad? O sea, hasta que no sobrepase cierta cantidad de números, no la podemos radio. Es sonar que me parece radio. hasta tonto, ¿me entendés? Uh -huh. Porque para que tu canción se escuche, te tienen que divulgar. Sí. O sea, es como que. De primero, no sé, el, cuando creas contenido, y, y pasa mucho, acá Ajá. pasa mucho, o sea, sí, sí, ahí sí. así como que llego, pero vamos a ver cuántos seguidores tenés, cuántos Ajá. views tiene tú, tu... O sea, es bien complicado. <laughs> ¿Cómo? ¿Sí? O, o sea, la, sí fue como. sí fue difícil. Los que más me, me prestaron apoyo, y eso obviamente, porque es mi casa, fue TV Azteca. TV Azteca Huata sí estaba constantemente ahí este entrevista. ...pues... ...no bastó... ...o sea, simplemente yo... ...les avisé que había sacado sencillo... ...y ya... ...claro, vení... ...este... ...programación para esta... ...esta, esta, esta y esta... ...y hasta el día de hoy... ...también me apoyan con, con... reproducciones... ...y así... Vi una entrevista con Susana Morazán... ...por ahí... Ah, ...hace unos meses, sí. ¿verdad? Estaba muy bonita... Eh, también te he visto haciendo colaboraciones con Hanser y tuvimos por acá Nelson, ahora sí me acordé de sí. su nombre. <laughs> eh, y él está muy ilusionado por con que están planeando algún tipo de colaboración contigo. Sí, fíjate que yo le dije, <laughs> yo le dije que, que obviamente yo quería, después del dueto que tuvimos en, en ahorita en la Academia 20 años, a la gente le gustó cómo como, como jugaron nuestras voces, entonces pues surgió la propuesta de, de ver si hacíamos una canción juntos. Entonces ahí estamos ahí encaminándolo un poquito más para. Habló muy bonito de ti. Ay, y, tan lindo. Y Hanser, pues también hicieron una canción, una colaboración. Y hicimos una colaboración, nuestro amor. ¿Verdad? Un video muy bonito también. Sí, y el lugar bien bonito. Yo no conocía en la Laguna del Pino. Es un lugar muy bonito. Es lindísimo. Sí, sí. Yo sí te lo recomiendo. Ya vamos a ir. Cómo has estado en las presentaciones ahorita que vino toda esta tragedia en Shela y todo eso que lamentamos mucho es algo muy fuerte sí, porque triste. estuvimos encerrados durante mucho tiempo y deseando estos eventos el año pasado yo me disfruté mucho los conciertos de Independencia aunque fueran virtuales uh -huh. eh, nos llevaron a varios lados del país por ejemplo el tambor estuvo en Flores Petén que, que es mi casa eh, Viernes verde estuvo en Huehue uh y creo que viento en contra en Chela. Y este año, que ya se abren la, la, que poco a poco nos van soltando ahí las alas para para poder continuar con nuestras vidas, sucede esta situación, ¿va? Sí. Que es lamentable. Como ustedes se presentaron, ustedes me refiero a ti, Hanser, Nelson, creo que estuvieron acá en, en el Obelisco, si no estoy mal. Ajá, estuvimos en el Obelisco el quince. No, el 14 de septiembre para amanecer el 15 y ahorita es una temporada fuerte de conciertos. Sí. ¿Sentís que se ha abierto ya este rollo para ustedes Muchísimo. al fin? Muchísimo. Fíjate que septiembre... Yo pensé que iba a ser uno de mis meses eh, más, más suaves. <laughs> Pero fue uno de los, más, de los más llenos. De hecho, tengo ya... Esta semana ya tengo otras dos fechas ya reservadas. La semana pasada tenía casi toda la semana ocupada también. Creo que este... El, el mes de independencia dio ya como brecha abierta para que se hiciera lo que, lo que, lo que fuera. Pero pasó lo de lo del, lo del 15 de septiembre en Shela y un evento se nos vino abajo. Por respeto a, 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 los, a los pobladores de, de Quetzaltenango, teníamos un evento con Nelson justamente. Sí, pues. Teníamos en, en Interplaza Shela un evento el, el sábado. Sí, pues, sí, pues. Y y nos dijeron que por respeto y, y por, así que por duelo íbamos a posponer el evento. Es uh -huh. una situación bien difícil. Sí. Es, difícil. Eh, eh, yo he comentado mucho este tema de, de los, sin culpar a nadie, porque ya se encargarán los encargados de hacerlo, de encontrar si es <laughs> sí. que existe responsabilidades y delegarlas por ahí. Pero este rollo ¿va? De, de lo mismo, de crear escenarios este, improvisados y que siento que muchas veces tú pagas un VIP para ir a un concierto y, y te llueve y salís todo enlodado. Sí. <laughs> o, o, te, o decís VIP es una mesita donde apenas alcanza un par de chelas y Exacto, nada más. Es, sí. Eso creo que nos merecemos como público y ustedes como artistas lugares también más bonitos y, y mejor presentables para, para que puedan lucir, ¿verdad? Totalmente, las locaciones tienen que ser las necesarias para la cantidad de gente que, que están dispuestos a recibir, siento yo. Exactamente. Uh -huh. Bueno, ya vamos terminando. ¿Cómo te la has pasado? Contame. Yo increíble. Y yo la plática, a mí como te digo, se me da y, y yo puedo seguir platicando toda la noche. <laughs> Pero sí, me la he pasado súper bien, recordando también mis, mis inicios y, y cómo ha sido este proceso, ¿verdad? Que me ha traído hasta acá. Sí, y que estás, como bien decís, este labrando un, un proyecto de vida que esperemos que sea sólido y que, y que, y que te lleven a, a encontrar el éxito que, que has buscado durante todo este tiempo. Ay, sí. Es un proceso. O sea, como te digo, yo estoy segura que en unos cinco años más adelante no voy a ser la persona que es, no voy a ser la artista que soy hoy en día. Obviamente uno como artista va evolucionando y va madurando y va encontrando realmente lo que, lo que a uno le gusta. A mí me preguntan, ¿y cuál es tu género favorito? ¿Cuál es el género al que te vas a dedicar? Y yo todavía me quedo como en blanco. Porque yo estoy, a mí me encanta lo latino, hace poquito me preguntaron ¿qué, qué género te gusta, lo latino, pero no sé si a eso me voy a terminar dedicando el resto de mi vida. ¿Por el, por el momento ¿en, en qué género te ubicas? Por el momento estoy un poquito en lo tropical, tropical. Tienen mucha urbano. tendencia a este rollo del... Sí. Siento que es como algo como muy de Guatemala. El, sí, sí, sí. He visto Hanser y sus canciones, este, he visto a varios que, 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 que se van por, eso, por, ese, por ese rollo de... Por lo tropical. ¿Verdad que sí? Mi visión en estos momentos es que tú puedes escuchar mi música en la playa. ¿De verdad? <laughs> así, así lo visualizo yo, fíjate, o sea, que puedan poner mi, mi música en una playa o, o en lugares eh, vacacionales y así tranquilo. No de party porque no quisiera, o mi visión no es que mi música suene en un antro porque sé que no, simplemente no, no va a atrapar a la gente, sino que mi visión es, ahí sí que la gente pueda sentirse relajada y transportarse a un momento en el que simplemente te lleve la música. ¿Te sentís como artista realizada en esta etapa de tu vida? ¿Sentís que todo el recorrido que has hecho ha valido la pena y que hoy por hoy estás en un lugar que, donde, donde querés estar? Sí. Sí, todo todo ha valido la pena, hasta las cosas que no se dieron han valido la pena, porque todo eso me llevó hasta el momento en el que estoy justo ahorita. Aquí enfrente ti. Pues se nota que has aprendido mucho y sí. que y que entiendo de que de qué proyectas tu carrera para seguir creciendo, ¿va? Ay sí. Pues yo te agradezco mucho por haber estado acá con gracias nosotros. Sí, Seter, Muchas gracias. De verdad, qué bonito platicar contigo. No habíamos platicado, te he hecho fotos. De hecho, veo sí, ajá, la foto sí. que te hice con un sombrerito <laughs> en varios lados, así que te gustó. Sí, me encantó esa foto. <laughs> a a hablar para con... que me tomes más. Hombre, ahí estamos <laughs> a, siempre a la orden. Hoy sí te agradezco mucho por tu apertura y por, y por haber aceptado la invitación. A ti muchísimas gracias, Etheri, y, y al público que nos escucha. <laughs> Muchas gracias a todos por ver esta onda, muchachos, y sigan apoyando ahí. Ahí estamos, esto fue Back Focus. Gracias. Listo. Woo!